Empuje como el palo, suelte. Hágale, duro. Pasó la prueba. Si esta se agarra de mí, se no aprende a bañar. ¿Usted quiere aprender a bañar, sí o no? No. ¿La quiere ahogar? Nadie, te dice los pies y las manos. Vamos, la suelta. ¡No! Dulce, aprenda a nadar, por favor. Es mi hijo, ¿sabes? Si no aprende a nadar, no puede ir a conchar, no se puede embarcar más de aquí, de la playa, tiene que quedar aquí. Por ejemplo, en este mes el mar se pone bravo, ¿sí o no? Cuando el mar se pone bravo, siempre se vuelca la lancha. Usted no aprende a nadar, de aquí tiene que quedar aquí en playa. ¿Te quiere quedar aquí sola? Bueno, ya es problema suyo. $7,000, comadre. Con salvavidas uno nada más mejor. Y cuando tu mamá no esté aquí y vos quieras comer ceviche de concha, ¿cómo es? Tienes que irte a concha. A mí no me da coja de comer eso. ¿Dónde vamos? Papá, déjamelo por el otro lado. ¿Ya? Y ya han dicho. Vaya. Ya están todas. ¿Eh? Cuando vaya acabando la entopa, me dicen antes que ya termine de apagar. La concha está menor, porque es que aquí he estado conchando y está coba. Sí, es que ha estado conchado. Está bastante conchado. Toca hacer una reunión con él. Sí, es que le da quiebra, puja, toda. Él no tiene esa fiesta. Él no tiene esa. ¿Cómo concha la gente? No.
tía está brava con yo. No, enojada no. Porque usted no, Dios, no es mi hija. Pero sí triste. Porque usted no nada. Cuando los hijos no aprenden a nadar, la mamá se pone triste. No es que en cualquier momento pueden caer al agua y se ahogan. ¿Mm? Y más aquí nosotros que todo, para todo, tenemos que embarcarnos. Ahí no nos embarquemos, el agua sube y sube y sube. ¿Ustedes imaginan que uno de estos días el agua suba bastante, el mar esté bravo, una puja grande y se caiga la casa? ¿Mm? Que estemos dentro de la casa nosotros. Ahí el que sabe nadar se salva, ¿sí o no? Uh-huh. ¿Y el que no sabe? Se ahoga, pues. ¿Y ahí en este caso qué se va a ahogar? Yo. O sea, que usted se quiere ahogar. ¿Usted está yendo para afuera? No, él está moviéndose porque está cansado. Hágale rapidito. Hágale que me está dando calambre. Hágale el impulso. Pues el impulso no lo suelte. Cuando tenga el impulso, hágale. Hágale, pues. Y ahí está apoyada en el pie. No voy hasta allá, ¿eh? Y venimos las dos juntas. Yo. Uno, dos, tres. Y... Ya está seco. ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió? ¿Bien? ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a nadar otra vez. Mamá. ¿A dónde? ¿A qué? Nada. 8. Ya. La otra se vuelve ahorita, ¿no? Ya, las tres, dos hembras, un macho, las tres no pajan. Una sola paja. El otro es un macho, tú cuando la gente. La otra es menuda. Las menudas hay como para regresarlas al mundial. Dulce, ¿cómo vamos? ¡Dulce! ¿Dónde está yo? Hacia allá. ¡Dulce! La estoy mirando, respóndame al favor. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas lleva? ¡Oh! ¿En serio? Me voy para la raicita. ¿Eh? Me voy para el manglar. Buscando una pianguita. Lo que encuentro es basura entre medio de las raicitas. La piangüita pequeña, no se puede agarrar. Dejemos que crezca para poderla ayudar.